Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Nacho Rodríguez. Este es su programa El Aguijón en la plataforma Chapucero Network. Y estoy aquí con mi amigo y nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, la agenda está sumamente interesante a nivel nacional. Así es, don Nacho, vamos a platicar de dos temitas el día de hoy. Primero, pues unas encuestas que arroja el día de hoy el Diario Universal, llamativas sobre todo en medio de pues esta jornada electoral que se vive en el Estado de México y Coahuila, también de los últimos, ¿qué será? 2 meses en los cuales pues ha sido prácticamente una fuercita, una guerra de luchitas entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver si esto ha afectado o ha beneficiado a la imagen del presidente López Obrador. Y también en un segundo tema, el tema de Banamex y el cómo podría ser un negocio dorado, algo de un estilo como de un Deer Park 2.0, en el cual ya pasamos aquí un programa en el cual pusimos como, a diferencia del mundo entero en el cual los bancos están cayendo como dominós, aquí en México se están reportando ganancias históricas. Bueno, pues Banamex es una de las más beneficiadas con estas ganancias y de adquirirle el gobierno federal, ahorrándose, por ejemplo, el pago de los impuestos, sería un negociazo dorado. Así que vamos a empezar, don Nacho, con el tema de la encuesta del Universal. Y es que así lo titula el Universal. Esto no es título del Chapucero ni es título mío. No le quita ni una pluma a la aprobación de López Obrador. Ponlo por favor en pantalla. Ahí está. La gestión del presidente registra un respaldo del 65% contra un 26% que la califica de manera negativa. Apoyos a la población, el mayor logro del administrador, aseguran los encuestados. Ahí está. Bueno, son varios registros, les vamos a ir dando lectura uno por uno. Dice, en general, ¿usted cree que el país va por buen camino o por mal camino? Ahí está, los rojos son los que dicen que va ni bueno ni malo, que finalmente el 30% ve que pues no va bien ni va mal, a diferencia del 55% que dice que va bien o muy bien. Vamos a la segunda, dice, en términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el presidente López Obrador como presidente? La gente que lo desaprueba, pues desde, vamos a ponerlo, desde febrero del 2020, era un 28% y actualmente en mayo de este 2023 es un 26%. Es decir, la gente del 20 al 23 que pensaba, no me lo quites, que pensaba que el presidente López Obrador estaba actuando mal, pues ha reducido. Mientras que en el 2020 también, vamos a ponerle a la misma fecha, febrero del 2020, un 62% aprobaba la gestión del presidente y ahora un 65% lo aprueba. Es decir, en estos 3 años ha subido incluso el cómo lo ve la ciudadanía. La mejor y lo peor que ha hecho López Obrador. A mi gusto, esto es lo más interesante de la encuesta. ¿Qué es la gente o lo que la gente considera que es lo que mejor ha hecho el presidente? Y bueno, el principal o lo que más aceptación ha tenido es el tema del apoyo a los adultos mayores, también el apoyo a los grupos vulnerables y como tercero, la economía. Es decir, que la economía ha mejorado según lo que consideran los encuestados y esto pues es por gestión de parte del presidente. El cuarto lugar, el apoyo a jóvenes con tema de becas y también con el tema de jóvenes construyendo el futuro. Obras de infraestructura como, pues ya sabemos, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera, que trabaja bien y que tiene una excelente forma de gobernar. La administración de la austeridad, programas sociales en general, los demás restantes, combate a la corrupción y la honestidad, y bueno, los que, digamos, entre comillas, se quedan un poquito rezagados, sería el tema de la seguridad y salud y otros. Finalmente, esto es lo que reporta. ¿Qué es lo peor que ha hecho, según esta encuesta también? Pues bueno, es la seguridad pública. El contraste de la economía, bueno, es de lo mejor y de lo peor, pues habrá cada quien Claro, habla claro. como le va en la feria. La falta de apoyos o programas sociales, no entiendo mucho esto, si es el programa del gobierno con más apoyos, pero bueno, también. A quien no lo apoya, a quien no los necesita, bueno,
eso también queda a cada uno. Y bueno, los megaproyectos, los que están en contra de las obras de la 4T. Dice, dígame qué dibujo describe mejor o califica lo satisfecho o insatisfecho que está con la administración del presidente Obrador. Ahí de cara de enojado o triste, pues esta es la barrita que vemos, 19% está reprueba o está inconforme, mientras que pues más o menos el mismo porcentaje, un 20 está pues ni lo aprueba ni lo reprueba, simplemente pues, le da hasta pensativo. Cierto punto igual, y los que lo aprueban mucho es el 58%. Y bueno, ahí está, es una encuesta extensa, pero bueno, creo que los datos más importantes pues ya se los arrojamos. Así que, pues bueno, en medio de esta guerra que se ha vivido mediática entre la Corte y el presidente López Obrador, no se ha despeinado el presidente. Exactamente, y además lo que llama la atención, Publio, es que un medio como el Universal dé entrada y haga este tipo de encuestas. Además la hace pues prácticamente unos días antes de que sea la elección del Estado de México. Correcto. Es decir, le está diciendo ahí a todos los mexiquenses, miren, el gobierno del presidente López Obrador, qué bien está, qué bien gobierna, los apoyos sociales, esto de los ancianos, ciertamente hay ancianos, me decía ayer Garay, precisamente un colaborador sí. nuestro, me decía que fue a cobrar de su suegra una tarjeta de bienestar, y ahí se encontró a los más ricos de Tabasco haciendo cola en la caja del bienestar, del Banco del Bienestar, de la sucursal, y él los saludó y aquí estamos esperando. Esto es muy importante, suma, porque son que 6,000-8,000 pesos. Sí, claro, ¿no? Y es que lo ha dicho el presidente, no es un apoyo necesariamente. Por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores no es a los adultos mayores que están desprotegidos o desamparados, es un apoyo universal. Exacto. Sí, el reclamo que ahí hacen algunos que le da a los que no necesitan, es cierto, pero la verdad es que antes era muy, muy selectivo y siempre metían a los amigos y todo eso. Los propios censores de esto, lo que hacían en las listas, y finalmente dejaba a los verdaderamente pobres fuera. Pues ahora realmente ya es un asunto de moralidad que se inscriban quienes tienen 65 años o más y todavía se inscriban para esto, ¿no? La verdad es que el presidente le ha dedicado a este proyecto social 600,000 millones, lo hemos dicho aquí varias veces, de pesos anuales. Entonces, ¿por qué? Porque los tiene. Además, como él dice, es que ahorramos, es que no gastamos, es que no robamos. Eso, la verdad, es que es lo que le está dando al presidente una gran dimensión. Aparte de porque las obras son debatidas, hay mucho pleito y todo eso en los medios, sobre todo la parte de los conservadores y los medios que también están en contra suya. Pero da gusto que el Universal saque una encuesta como esta, sí, que además le sirve a Delfina Gómez perfectamente bien, tanto aquí en Estado de México, también allá a Guadiana en Coahuila. Entonces ahí va bien el presidente, y yo creo que pues no hay para dónde hacerse. El presidente tiene una popularidad implacable. Y todo el pleito con Norma Piña, pues tampoco le ha afectado para nada, no le ha afectado. Y ya no hay tampoco, ya lo de Norma Piña se convirtió, pues prácticamente una señora que está totalmente alocada, acelerada, y todo lo que venga del presidente, ya ayer hubo una votación bastante dispareja, van cada vez, si no hubiera sido por Río Farjat, se cae. La que metió López Obrador y estuvo en el SAT, fue de la que empezó a meter acelerador para cobrar impuestos, y luego la recomendó Obrador y le salió enemiga. Y ella fue la que salvó la votación de ayer para aquel decreto de 2021, ¿verdad? Que ya no es retroactivo en cuanto a lo de las obras, ¿no? Sí. Esto de tenerlas en reserva, pues votaron para que no. Y finalmente
que dio la votación, Ríos Farjat. Es decir, ya se están volteando los ministros a Norma Piña, porque la verdad es que ahorita la Corte es la primera vez que yo recuerde, jamás ha habido una marcha contra la Corte, jamás ha habido un bloqueo ahí en la entrada, jamás ha habido ningún tipo de protesta de ese tipo. Ahora no, esta mujer ha llevado a la Corte ya a estar en la punta de la lengua de todos, y obviamente ahora sí, AMLO, como él dice, ahora sí los enseño, los muestra. Y los mismos periódicos hoy, el mismo Universal hoy, trae la lista de los que votaron ayer, ¿no?, para anular, y los que no. Pero si no ha sido por Río Farjat, gana el presidente Obrador allí una votación. Es decir, ya siente que los van a exhibir a ellos también, uno por uno. Y va a suceder, Pablo Gómez lo va a hacer, ya lo hizo, pero va a hacerlo persona por persona, que lo están investigando, o ya lo tienen, nada más que el presidente ha sido cauto en esto. Pero bueno, cada vez el desprestigio de la Corte es más, cada vez se convierte en una bandera para los candidatos de las corcholatas a diputados, a senadores el año que entra. Es una gran bandera la desaparición del Poder Judicial. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar sobre lo que se dio el día de hoy. Empieza a hablar el presidente sobre la situación entre Banamex, entre Germán Larrea y todo este dime y direte que se dio esta semana y la pasada. Y es que el día de ayer sale Darío Celis a publicar un, pues no sé si un fake news. Yo creo que a ese nivel no hay fake news, es más un llamado. Cuando tú quieres que se diga algo, pero no quieres decirlo tú, le dices a tu chayotero de confianza: oye, muéveme este rumor, muéveme este tweet, muéveme esta nota de que yo me voy a echar atrás en la compra de Banamex, a ver qué pasa. Bueno, sale Darío Celis y dice: fuentes me reportan que Germán Larrea estaría echándose atrás en la compra de Banamex. Ah, bueno, ¿qué dice el presidente López Obrador? Oh, ok, está bien. Yo tengo otros datos, como dice el presidente, pero si esto es lo correcto, si es real lo que dice Larrea, lo que dice Darío Celis sobre Larrea, pues entonces, pues incluso hasta me sale mejor, porque pues si no lo va a comprar él, si no va a aceptar la oferta, pues igual y la compro yo. Miren cómo lo maneja también el financiero. AMLO coquetea con comprar Banamex si Larrea se baja. Es un negocio redondo. El presidente coqueteó con la posibilidad de que el gobierno se sume a la puja por adquirir Banamex en caso de que Grupo México de Larrea retire su oferta para hacerse del banco, como se ha especulado en las últimas horas tras el conflicto entre Ferrosur y, bueno, lo que llamaron muchos la expropiación de López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente. ¿Qué pasa ayer en la tarde? Sale un Twitter. ¿No lo pones? ¿Lo has sacado López Dóriga o Ferriz de Con? O... a ver, ponlo, sí. Y lo reprodujeron todos nuestros adversarios. Todos los voceros y achichincles del bloque conservador. Pero van a ver lo que dice el Twitter. Que ya no iba a comprar el Grupo México Banamex. Pues según esto, porque no hay seguridad jurídica en México. Mire, desiste de la compra de, y que, porque dijo: no voy a pagar 7,000 millones de dólares. Por algo que mañana me pueden quitar. ¿Quién? O sea, no, esa frase no,
No, ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. ¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240,000 millones de pesos. Este banco ha de haber ganado como unos, por ahí debe estar el dato. Y como lo están vendiendo, es de los que menos ganó, pero haber ganado como 8 o 10 mil millones. Ahí está lo dicho por el presidente López Obrador, don Nacho. La verdad es que el presidente incluso ahí invocó un poco lo de Deer Park, aunque no lo dijo, pero pues todo el mundo pensó en eso, de cómo pusieron en venta refinerías en todo el mundo esta empresa Shell, por razones obviamente ya de estrategia global de esas empresas. Y entonces el presidente dijo, yo voy a pedir Deer Park, y la compró. Creo que pagó, ahorita le digo, pagó como que 400 millones de dólares, creo. 596 millones de dólares. Exacto. 596 millones de dólares. Entonces, es una muy buena lana. Pero bueno, ahora resulta de que la REA, por querer rescatar el prestigio perdido, después que reveló López Obrador la chicanada, la grosería, el chantaje, el abuso del empresario, con esto de pedirle 9.500 millones de dólares, o 9.500, sí, de dólares, ¿no? Sí. Por el uso de 120 kilómetros de vía. No, de pesos, 9.500 millones de pesos. De pesos, sí. Ok. Por eso, la verdad es que por 120 kilómetros, que es lo que está rescatando a López Obrador, y además ni siquiera está nacionalizando. La verdad es que se usó el término, como tú bien dices, la palabra expropiación, pero no hubo expropiación. Si no se puede autoexpropiar el gobierno, eso es del gobierno, únicamente fue una acción de rescate. Creo que ahí hubo una mala comunicación por parte de los operadores, básicamente de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pero así fue, así salió. Y la REA entonces, al hacerse público esto, quedó muy mal. Y los hombres de negocios, es tan sensible todo esto de la bolsa de valores, todo esto de lo financiero, que no pueden estar en los escándalos. Los hombres de negocios no pueden estar en escándalos de alcoba, no pueden estar en escándalos maritales, no pueden estar en escándalos públicos, no pueden golpear a nadie en público, no pueden hacer. Pueden hacer lo que quieran, pero que no se sepa. Entonces, esta exhibición horrenda que hizo el presidente, ¿sí? Me pidieron 9.500 millones de pesos, y pues dijo, no, pues obviamente el presidente no dijo la palabra abuso, sí dijo la palabra abuso finalmente, abuso, lo dijo él, es un abuso. Entonces pues los mandó a la fregada y pues rescató, expropió, aunque el término no es correcto, pero bueno, le quitó 120 kilómetros de vía a Ferrosur, para completar todo lo que es el esquema de conexión del transísmico y también con el ferrocarril del Maya, ¿no? Que llega hasta ahí porque entronca en Coatzacoalcos, ¿no? Y es un pedazo también que es de Ferrosur, que conecta
a la llegada del del tren, digo, perdón, del la vía que está poniendo para lo del corredor transísmico. Entonces, la verdad es que no se valía, fue un chantaje. Ahí dijo que era Gómez Mont, el exsecretario de Hacienda, abusivo, exsecretario de Gobernación de Calderón, abusivo también, despachos que cobran por hora, dijo el presidente. Y la verdad es que la exhibidota que le dio también al PAN ahí, porque este es PAN. Y todo esto, la verdad es que la REA se vio muy mal y quedó totalmente deshecha su imagen, y automáticamente se cayeron las acciones de la bolsa de Grupo México. Se cayó él, moralmente quedó muy mal, su imagen para otros negocios también muy mal, que son generalmente negocios globales. Él maneja todas las mineras de Cananea, como el 30%, 40% que maneja son concesiones que tiene en Canadá. Entonces, la verdad, y tiene otra empresa, Peñoles, también es de Germán Larrea, así que también administra minas. Es que es un negociazo esto. Ahora va a entrar al negociazo, o va a entrar al negociazo del banco, pero bueno, ahora digamos qué pasa con los vendedores de Banamex. Si no quiso pagar 9.500, quería robarle 9.500 millones al gobierno para pagarme a mí, ¿no? Sí. El precio del banco, pues. Entonces, la verdad es que López Obrador le vino la oportunidad calva, y fue un error de cálculo de Gómez Mont. Incluso se dijo, el propio presidente a sí mismo, es que estuvo mal aconsejado por esos abogados. Y claro. Y aparte, hombre, que se reveló el día de ayer que parte del consejo de administración de Grupo México, uno de los cabecillas es Claudio X González, ¿no? Además de eso, sí, dice, bueno, pues hay que sacarle al presidente, y lo da mangos, los exhibió horrendo, se vino abajo la imagen de Germán Larrea como hombre de negocios limpio, honesto, y fuera de chapuzas, y quedaron todos bien desprestigiados, y perdió. Y ahora, bueno, pues el presidente, la verdad es que sí ya había hablado de una posibilidad, se negó al comienzo porque tenía todavía el gasto de terminar el AIFA, el gasto también de las obras que estaba haciendo en el norte del país, que son muchísimas carreteras y obras impresas, y obviamente también el Tren Maya, que le está absorbiendo mucho dinero. Sin embargo, la apreciación del peso y otras buenas políticas le han generado al presidente un fondo enorme de recursos disponibles en Hacienda, y bueno, y por eso estaba ahí el secretario de Hacienda ahí ese día con Germán Larrea y con Gómez Mont, y estaba ahí en Palacio cuando desayunaron también Adán Augusto, Rogelio de la O, el secretario de Hacienda, y el propio presidente. Y ahí le sale Gómez Mont con la ni tú ni yo, ¿no? Bájame 9.500 millones. Y pues no es que haya dicho que se paró, pero pues ya, ahí ya firmó su sentencia, y al rato estaban expropiando. De tal manera de que sí hay la posibilidad. El Banco del Bienestar, sería sensacional que hubiera ahí una asociación con Banamex para no contaminar lo privado con lo público, pero sí sería ya el uso también de todo el sistema de sucursales en todo el país y fuera del país también de Banamex. Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy. Los invitamos a que le den like, compartan y que se suscriban. Ya saben, abajito de don Nacho pueden encontrar sus redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. Y no se olviden de seguir el canal de El Aguijón, activar la campanita y suscribirse. Por último, síganme en mis redes, Publio Romero en Twitter y Publio ARL, mi canal principal de YouTube. Y cerramos, don Nacho, esta emisión de martes 23. No te cases ni te marques. Nos vemos. Gracias.